Parashat Noah viene el Zohar del día viernes. Ven y mira. Todas esas profundidades y enseñanzas bloqueadas y profundas que salen del pensamiento y la voz las toma, no se revelan hasta que la palabra lo diga, hasta que la persona lo diga, no se van a revelar. Yo sé cosas profundas de la Torah, sé eso, sé lo otro, no se van a revelar, hasta la persona tiene que revelarlas. ¿Qué es la milá, la palabra? Él habla. Y ese habla, el dipur, cuando uno manifiesta algo, se llama Shabbat. Eso se llama Shabbat también. Porque el Shabbat se llama dipur, el habla. Por eso dipur de días corrientes está prohibido en Shabbat. Y así hacía Rabbi Shimon Bar Yochai cuando veía a su madre, que empezaba a contar cosas, le decía a su madre, Ima, mamá, por favor no hable cosas de que no sean de Shabbat. En Shabbat está prohibido hablar cosas de otras cosas. ¿Por qué? Porque este dibur, este habla, necesita gobernar en el mundo y no el otro habla. Y este es el habla que viene del lado de la oscuridad, que empieza a descubrir las profundidades dentro de ella. Y esa es la oscuridad que viene del lado de la oscuridad. Como dice Minita Ika. Y eso es lo que me va a anular la oscuridad y Marlos. Es como cuando amanece, porque se llama el rezo de la mañana, Shaharit. Viene la palabra Shahor negro. Porque cuando despunta el alma es el punto más oscuro. Y de esa oscuridad, de la oscuridad más oscura, sale el lucero, sale el alba y viene la luz máxima. Baruch Hashem de Olam. Amén de amén.